Bueno, en principio, en un accidente de tránsito, lo que hay que tener, en un accidente de tránsito con consecuencias fatales como este, lo que hay que tener en cuenta es delimitar si esto es un homicidio culposo o es un homicidio doloso con dolo eventual. La diferencia, para que entienda la audiencia, entre la culpa y el dolo está dirigida en la intencionalidad que tenga el sujeto de provocar el resultado. La culpa, claro está, es un actuar negligente o antirreglamentario, y el dolo es querer algo y realizarlo. En estos casos de accidentes de tránsito, cuando una carátula tiende a movilizarse hacia lo que se llama el dolo eventual, hay que tener una delgada línea entre la culpa, lo que se llama culpa con representación, es decir, una persona, en este caso tiene un vehículo potente, y por una calle donde hay una escuela, va a más de 60 kilómetros por hora, pero confía en que no se va a producir ningún resultado porque su auto es seguro. Eso sería la culpa con representación. En cambio, el homicidio con dolo eventual es ese mismo ejemplo de una calle donde hay un colegio y a la hora de la salida esa persona va a una excesiva velocidad, se representa la posibilidad de causar un daño, pero dice, no, no va a pasar nada, no me importa lo que pase. Entonces ahí es donde esa insensibilidad nos lleva hacia el dolo eventual. En el caso puntual que nos ocupa, bueno, lo que van publicando los medios y de la propia palabra del representante del Ministerio Público, del fiscal, nos va llevando, digamos, la prueba nos va llevando a poder decir que estaríamos en presencia de un homicidio con dolo eventual por varios elementos o factores. Primero y principal es el hecho de la invasión de carril. El automovilista invade el carril contrario y el punto de impacto se da en el carril de circulación de la motocicleta. La excesiva velocidad que animaba al vehículo, que estamos hablando de que iba a una velocidad superior a los 110 kilómetros por hora, que son elementos que nos empiezan a llevar hacia el dolo eventual. Segundo, el grado de alcohol en sangre, que todos sabemos que está permitido y obviamente que no está permitido hasta 0,5 miligramos, y obviamente que dependiendo de cuánto sea el exceso de alcohol en sangre, nos va a ir llevando con más razón hacia el dolo eventual. Y por último, si es cierto, la presencia también de estupefaciente en sangre termina, digamos, de cerrar un combo. Que nos lleva o nos llevaría necesariamente hacia la figura del dolo eventual. Ahora estamos hablando de un homicidio simple con dolo eventual, doble homicidio simple, es decir, que concurren realmente. Estamos hablando de una condena mínima de 8 años y hasta un máximo, porque se duplican, al ser dos muertes se duplica, hasta un máximo de 50 años.